Adelante, hombre, sigue siendo la carretera nacional, es tuya. Hay quienes afirman que los animales más pequeños que existen son las calandracas, es decir, las ladillas de las ladillas. Todos los que lo conocieron recuerdan al 600 con una cierta dosis de nostalgia. De hecho, fue el coche que nos motorizó y gracias a él, Carpeto Betonia inició el camino que la transformó en España. Ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Costaba 60.000 pesetas, tenías que aceptar el color que te adjudicaran y había que pagarlo a tocateja cuando te lo concedían, que solía ser unos 6 meses antes de que te lo entregaran. Entre la concesión y la entrega solía prepararse lo que podría considerarse el ajuar del coche, pegatinas, imanes con la efigie de San Cristóbal, portarretratos con la frase «No corras, papá», mantas de viaje y cojines que hacía la suegra. Pero el elemento fundamental del ajuar era el perro que movía la cabeza. Como el español de la época era bajito, se fabricaron muchos coches calandraca. El 600 fue el más conocido, pero hubo otros. El Balilla y el Topolino fueron los precursores. Yo c'avevo una bella balilla foderata de pelle d'anguilla. Mo va riconto de come m'è nata, que en 3 minuti me l'hanno smontata. Prima ve dico il mestiere che faccio, attacca alle 10, smonta alle 4, vendo la soda, lisciva e sapone, du scudi alla volta, ne faccio un vagone. El Renault 4-4 fue coetáneo del 600 y era mucho más calandraca, pero también tuvo sus defensores, que aseguraban que su mecánica era mucho más fiable y que no se calentaba en las cuestas arriba. Pero eso de los calentones del 600 forma parte de la leyenda negra que los gabachos de Renault fomentaron arteramente en su publicidad. La 4 chevaux Renault. ¿Voulez-vous monter? La gabacha nos invita a subir y nos hace el panegírico de la calandraca, comentando lo fácil que es de conducir y de aparcar. Alors, allons-y. C'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. En una demostración de optimismo publicitario, la Fernanda Alonso comenta con entusiasmo la infinita aceleración del vehículo. Aceleración que más de medio siglo después no ha conseguido ni la Andea Burr. Y unos frenos infalibles confieren al vehículo tal seguridad que los patos pueden cruzar la carretera sin miedo a ser atropellados. Y ahora, la pullita del calentón. Je vous passe le volant. Alors bonne route. Je suis sûr que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres au 100 km.